Buenos días, hermanos. Aleluya, una nueva oportunidad de venir a entrar a su presencia. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, aleluya. Gracias, Señor. Aquí estamos, hermanos, obedeciendo las órdenes del Señor. Como les decía, solo somos esos vasos. No pongas tus ojos en el hombre. Dios te puede hablar a través de cualquier persona. Nos habla a través de un niño, de una planta, de cualquier cosa, de un canto, de todo Él nos habla. Así es que no pongan sus ojos en mí, solo escuchen, dispongan sus corazones. Hoy les voy a compartir, yo creo todos saben que se está orando en la mañana, martes, miércoles y jueves, a las 10 de la mañana por una hora o más. Y les compartía lo que el Señor había puesto en mi corazón, que por lo que había que orar. Y hemos estado esperando una cosecha. Se habla de la cosecha, la cosecha. Los niños pueden ir a sus clases. No sé si los jóvenes vayan a tener, pero si tienen, si está programada, pueden salir. Estamos esperando una cosecha. Se está hablando de una cosecha. Todos los siervos de Dios coinciden. Aún nosotros en nuestro propio espíritu recibimos que anhelamos que está por venir una cosecha, pero es una gran cosecha. Pero antes de que esa cosecha llegue, la iglesia debe estar preparada. ¿La iglesia está preparada? Es la pregunta. Porque si la iglesia no está preparada, la cosecha peligra. Sabemos que los campos están blancos, porque así lo hemos oído, lo sabemos, los campos están blancos. Pero nosotros tenemos que estar listos, porque si no la cosecha se va a perder, como sucede en lo natural. Que haya obreros, obreros dispuestos, obreros apasionados, obreros compasivos, obreros con un corazón tras el corazón de Dios, guiados por su Santo Espíritu. Eso es lo que se necesita. Y para esto necesitamos un avivamiento. Y es lo que, por lo que estamos orando en las mañanas. Un avivamiento en la iglesia. Aquí, en la iglesia, es donde debe de empezar el avivamiento. Cuando hablo de iglesia, hablo en general, la iglesia de Cristo. Aquí en la iglesia es donde debe de empezar el avivamiento. Muchas veces estamos buscando afuera, en otra parte, para traerlo adentro. No, aquí, en mí debe de empezar el avivamiento. La iglesia, el Señor viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así debemos de estar. ¿Lo estamos? ¿Hemos llegado a ese nivel? No. El Espíritu nos trae convicción, no es estar señalando, sino el Espíritu nos trae convicción. ¿Qué es avivamiento? Este avivamiento sucede cuando el corazón de su pueblo, del pueblo de Dios, es liberado de las distracciones y los placeres efímeros para ser profundamente invadidos por hambre y sed de Dios. Ese es el avivamiento, un hambre y una sed de Dios que no cesa, por el contrario, va en aumento. Lo que les voy a comentar, a compartir, lo que Dios puso en mi corazón. Hay mucha palabra, muchos versículos, pero antes que empiece, quiero que ustedes, y la palabra para mí es un espejo donde nos vemos.
donde nos reflejamos y vemos lo que está, lo que no está, lo que estamos fallando. Para mí es eso. Y quiero que en estos momentos que empiezo a hablar, todos retrocedamos, nos imaginemos, recordemos de nuestra llegada al Señor. Todos llegamos al Señor, y si no todos, la gran mayoría, por una necesidad. Por lo general, grande, muy grande necesidad. Algunos desahuciados por la ciencia médica, por una enfermedad incurable. Otros por una necesidad económica, porque el banco te rechazó un préstamo. Estás en deudas, estás en bancarrota. Otras veces por problemas económicos, estabas a punto de perder tu casa o tu carro. Por problemas familiares con tu esposo, tus hijos, con demás familia. Otros más por problemas legales o problemas de trabajo. ¿Y cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos al Señor? ¿Cuál era tu condición? ¿La mía? Angustiada, cargados, desesperados. ¿Y qué hicimos? ¿Qué hicimos cuando llegamos y buscamos lo que el mundo ya no nos podía dar, ya no nos podía solucionar? ¿Qué hicimos? Llegamos a los pies del Señor, a la iglesia, rendidos, cargados. ¿Y qué hacíamos? Clamábamos, orábamos, llorábamos, alabábamos y adorábamos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, desesperados también. ¿Estábamos aquí puntualmente? No, puntualmente no. Llegábamos antes, porque era nuestra necesidad. Y viene la respuesta de Dios en su misericordia. Viene la respuesta del Dios. El milagro ocurre. ¿Y qué sucede con el tiempo? Tornamos todo en una rutina, una actitud religiosa, una religión más. Empezamos a llegar tarde y con el tiempo a faltar. Ya no alabamos como antes. Tal vez en nuestras casas ni alabamos, no oramos o no leemos la palabra. Algo más va tomando mayor importancia o más de nuestro tiempo. Y así, hasta que llega otra necesidad. Otros más se van de la iglesia y regresan cuando hay otra necesidad. Buscamos la bendición, no al que bendice. Buscamos su mano, no su rostro. Queremos tener a Dios como un mandadero. Haz esto, Señor, haz lo otro, dame esto, dame el otro. Cuando Él es el mandador. Cuando el Señor me hablaba, me guiaba, me preparaba para esto de la iniciativa de oración en las mañanas, de los primeros versículos que Él me dio, está en Apocalipsis, en los mensajes de las siete iglesias. Apocalipsis 2, del 2 al 5. Me empezó a hablar sobre las iglesias,
como les hablaba sobre lo que estaba bien en esta iglesia, pero le faltaba esto. Vamos a leer el Apocalipsis 2, del 2 al 5. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de tu lugar tu candelabro. Lo que resaltaba el Señor en este pasaje es volver al primer amor. A eso es lo que nos está llamando el Señor. Eso es parte de lo que oramos entre semana. Que volvamos así como llegamos en un principio, así como lo buscábamos, así como orábamos, así como alabábamos en un principio, y hacer las primeras obras, sí, los hacíamos, las seguimos haciendo, pero con el mismo entusiasmo, no caer en una rutina. Resonaba dentro de mí a las sendas antiguas. Hay que volver a las sendas antiguas. Después de hacer esto, de volver al primer amor, no estaremos en la misma condición. Porque como dice el canto, entre más te busco, más te encuentro. Y entre más te encuentro, más te amo. Dos puntos que el Señor, de que empezamos la oración hasta ahora, son dos puntos que les voy a compartir que el Señor me ha mostrado en que la iglesia, que impiden que la iglesia, que el avivamiento llegue a la iglesia. Dos puntos. El primero, su relación con el mundo. Pasamos por alto, cuando llegamos al Señor, pasamos por alto lo que pasó en ese momento en que lo recibimos como nuestro Salvador, que no es una simple oración, que algo pasó en nosotros, que hay algo espiritual que sucedió. Tal vez somos ignorantes o lo pasamos por algo. Como decía la pastora, en ese momento hemos nacido de una semilla incorruptible. Hay una nueva naturaleza en nosotros. Somos una nueva criatura, dice la palabra. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Hemos vuelto a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su vida nueva durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede desde ese momento? El Señor nos libra de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado. Eso lo dice en Colosenses 1:3. Y ahora nos da una nueva identidad en Cristo y nos llama: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, donde estábamos, donde vivíamos, a quien servíamos, a su luz admirable.
No solo eso, nos sella con su Santo Espíritu y nos dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido por parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Somos espíritu, alma y cuerpo. Nacemos de nuevo del espíritu, espiritualmente. Pero nuestra mente, que es parte de nuestra alma, hay que renovarla. Para eso venimos aquí, para que nuestra mente se vaya renovando a través de la palabra. Todo es parte de un proceso que el Señor ha iniciado en nosotros. No terminó cuando llegamos al Señor, solo empezó. Y en este proceso todos estamos en diferentes etapas, algunos como bebés y otros ya como adultos. En Primera de Pedro 2:2 nos dice, nos habla de eso. Para aquellos que han nacido de nuevo, que recién han nacido de nuevo, o que nacieron de nuevo y no se congregaron, no leyeron la palabra, que están todavía como bebés, deseen con ansia la leche pura como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. La leche pura, la palabra de Dios. En Hebreos 5:14 nos habla de aquellos adultos, en otras versiones lo llaman maduros. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, a base de práctica. No es de la noche a la mañana, sino que es a base de práctica, a través de un proceso, muchas veces de rendirnos, de negarnos otras veces a nosotros mismos. Ahora vamos a hablar de la palabra que el Señor nos da con relación al mundo, de nuestra relación con el mundo. Y nos lo advierte en Romanos 12:2. Desde un principio nos advierte: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovarnos nuestra mente con la palabra de Dios, no solo viniendo aquí, sino leerla en la casa, digerirla, asimilarla, ¿no? Es a través de, como dice en el versículo anterior, a fuerza de práctica, a fuerza de práctica. En otra versión, este mismo versículo, Romanos 2:2, en la Nueva Traducción Viviente, nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, perfecta y agradable. Otra vez, no va a suceder
así de la noche a la mañana, espontáneamente, tiene que ser un proceso en el cual nosotros tomamos parte. Nosotros tenemos que leer, nosotros tenemos que actuar y a la vez no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores. Desde aquí hay una advertencia: no se amolden a este mundo. Y mucho tiene que ver de lo que está pasando ahorita en la iglesia. Es exactamente eso. Nos decía la pastora, estamos con un pie aquí y un pie allá. No tomamos en serio. La pastora nos repite muchas veces, Dios no está jugando. No, Dios nunca juega. O sea, si algo ha hecho, siempre es en serio. El diablo no está jugando. No, tampoco está jugando. Nos quiere destruir. Su naturaleza es la maldad. Su naturaleza, su fin es robar, matar y destruir. Lo sabemos. Los que estamos del mundo a la iglesia o con un pie adentro y uno afuera, somos nosotros. Y es nuestra decisión, es nuestra decisión. Desde aquí hay una advertencia. No se amolden a este mundo. Imitamos al mundo, queremos lo mismo. Hablamos igual, vestimos igual, queremos las mismas diversiones. Nuestra mente tiene que ser transformada. Tenemos que decidirnos dónde vamos a estar. El año pasado el Señor le daba un acto profético a la hermana Juanita y lo hicimos. Y a mí el Señor me daba parte de ese acto la palabra de Josué, ustedes decídanse de qué lado van a estar. Y dijo Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Hagan una decisión. Estos son tiempos críticos para la iglesia. Sabemos que estamos en el mundo. Ay, hermana, pero si estamos aquí en el mundo, comemos, vivimos, trabajamos, sabemos que estamos en el mundo. Pero el Señor nos dice, el mundo está bajo el maligno. Y esta palabra el Señor me la dio y yo la he repetido muchas veces desde aquí, desde el púlpito, cuando oramos, el sistema del mundo no es el sistema de Dios. Además nos dice que la amistad con el mundo nos convierte en enemigos de Dios. En primera de Juan 5:19 viene esta palabra. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo sabemos? Pregunto. ¿Lo sabemos que somos de Dios? Tal vez lo que no sabemos es que el mundo está bajo el maligno. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo, primera de Juan 5:19, nos dice, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. O sea que a donde voltees, a los espectáculos, a la economía, a la educación, está controlado por el maligno. Amén. Santiago 4:4, Nueva Traducción Viviente. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Primera de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Lo que te gusta cuando ves, cuando oyes, esa vanagloria no vienen de Dios, vienen del mundo. La nueva versión internacional nos dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Dios habla claro en la palabra. Yo creo que eso es lo que nos falta, a leer la palabra y aplicarla en nuestra vida. Son advertencias que el Señor nos hace para nuestro bien, para convertirnos en esa iglesia que, por la cual el Señor va a venir, que nos hace diferentes del mundo, de aquellos que no conocen a Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos dicen Colosenses 3:2. Deseos de la carne, ¿cuáles son? Gálatas 5 del 16 al 23. Para que lo tengamos claro, ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿Los tenemos nosotros? ¿Batallo con ellos? ¿Los he vencido? ¿He sido seducido? ¿Me dejo llevar? ¿Qué nos dice la palabra en Gálatas 5, del 16 al 23? Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque esta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Déjenme les leo otra versión. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. No se dejen llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza,
pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Aquí están con lo que batallamos: los deseos de la carne, que son contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu, que son contra la carne. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo, podremos vencer esos deseos de la carne, eso que nuestros ojos ven y le atraen, eso que nuestros oídos oyen y lo atraen. Podremos vencerlo. Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Está en nosotros decidir, en escoger. El segundo punto que el Señor me mostró, que hay más, ¿verdad? Pero en estos dos puntos es en el que Dios me ha hablado en cuanto a la oración por la iglesia. Es: la iglesia ha perdido el temor de Dios. Hace tiempo les comentaba acerca de John B. Beer, cómo fue hace ya años que Dios ya le hablaba acerca de esto y predicó en una iglesia acerca del temor de Dios. Al día siguiente, porque eran dos días que él iba a predicar, al día siguiente que subió a predicar, antes de que subiera a predicar, el pastor de la iglesia subió y lo que dijo fue que era un buen esfuerzo la predicación de este siervo, de John B. Beer, pero lo corrigió y dijo que Dios no nos había dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, que está en 2 Timoteo 1:7, y que no había temor en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan 4:18. Temor, miedo, temor y miedo, sinónimos, no es lo mismo que temor de Dios. Es diferente. Él nos comentaba que el miedo te impulsa a esconderte de Dios, como lo hizo Adán y Eva. El temor de Dios es tener terror de estar lejos, de alejarse o apartarte de Dios, de hacer lo que te aparta de Dios. Es reverencia, respeto, estima por Dios. Lo que es importante para Dios es importante para mí. Lo que Dios odia, lo odio yo. Ese es el temor de Dios. Y lo que Dios me mostraba esto a mí es miedo o temor a Dios es temer lo que Dios te puede hacer. Temor de Dios es temer lo que Él es. Eso. En Éxodo 20:20, si vamos ahí por favor, en Éxodo 20:20 nos pone claro, muy diferente el temor de Dios, el temor de Dios al temor o al miedo de Dios. No tengan miedo, le respondió Moisés,
Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Esta versión dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Temor, no temáis. Y el temor, su temor, muy diferente. Dice: no tengan miedo, lo pone en la nueva versión internacional. No tengan miedo, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan el temor de Dios. El temor de Dios te aleja del pecado. Hubo otro siervo de Dios que también el Señor le está hablando sobre el temor de Dios. Ambos están de acuerdo que el próximo avivamiento va a estar lleno del temor de Dios. Este siervo, les comentaba la vez pasada, por si no se acuerdan, él fue llevado por un ángel al cielo, a una biblioteca, y en la biblioteca había libros, y en la sección de lo sobrenatural, que fue a donde fue él, tomó un libro que decía los siete espíritus de Dios, grueso, pero cada página, las pastas y las cinco páginas eran gruesas, como si cada una fuera un libro. Y eran, la primera página era el Espíritu de Jehová. El segundo era el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. El Espíritu de consejo, la tercera. La cuarta, de poder, o más bien la quinta, Espíritu de conocimiento. Y la séptima era el temor de Jehová. Espíritu de temor de Jehová. Que estos son, esto está encerrado todo en el Espíritu Santo. Y dice que la última página fue rota, la última página, que es la de temor de Jehová. Cuando esa página se rompió, las otras cayeron, esa y las otras cayeron al suelo, y lo único que quedó fue la primera página, que era el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová. Y el ángel le dijo: hay muchas iglesias que en este tiempo solo tienen el Espíritu de Jehová. Todo lo demás no se mueve en la iglesia. Les voy a dar versículos, o sea, de que habla del temor de Dios, del temor del Señor. ¿Qué hace en nuestras vidas? Dice en Salmos 111, versículo 10: el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría. También le dijo este ángel: cuando el temor de Jehová sea restituido en la iglesia, los demás espíritus serán restituidos y los milagros empezarán a suceder. Y dice que el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría. Si hay temor, hay sabiduría. El espíritu de sabiduría se restituye en la iglesia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres tener larga vida? Teme al Señor. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Uno más para alargar tu vida. Nos dicen Proverbios 14:27. El temor de Dios es la fuente de vida y aleja al hombre de las redes de la muerte. Proverbios 19:23.
El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No solo te da vida, te da reposo y seguridad. No será visitado por el mal. ¿Qué es el temor a Jehová? ¿Qué es el temor a Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Eso dice el Señor. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perfecto. El lenguaje perverso, dice la Nueva Versión Internacional. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Malas palabras que no van con el cristiano, que muchos cristianos aún hablan malas palabras. ¿Y cómo los conocemos? Como maldiciones. Recuerdo de chiquilla, ¿verdad? ¿Qué decían los hermanitos? Él está echando maldiciones. Él está, son maldiciones. Y dice la palabra que de donde sale boca agua dulce, no brote agua amarga. Y está saliendo de nosotros esas palabras. El enemigo cada vez más corrompe nuestro lenguaje. ¿Se han fijado cómo hablan los jóvenes ahora? Para mí es otro idioma a veces. No los entiendes. Con groserías, malas palabras, maldiciones. Está por todas partes. El otro día le decía a mi esposo, un comentarista de noticias diciendo maldiciones en el noticiero a nivel nacional de México. No se diga a los youtubers qué lenguaje usan. Y todo mundo los imita, todo mundo los imita. Y lo que oímos, hermanos, tenemos que ser sabios para desechar, porque penetra y nos acostumbramos, nos hacemos al mundo. Y les voy a confesar, yo estaba viendo a dos comediantes, me causaban gracia, me causaban risa, y sí los veía. Y la gente va a verlos, o los vemos, pero los que pagan por ir a verlos ahí en vivo, tienen un lenguaje grosero y te insultan. Y la gente se ríe, te maldicen, y la gente se ríe. Y ambos van por el estilo y lo hacen, y ese es su estilo, ¿verdad? Los dos hablan mucha cosa vulgar y lo usan y causa risa. Pero yo me descubrí, no soy de las que habla esas palabras, nunca lo he sido, pero me descubrí que en mi mente empezaban a venir esos pensamientos. Terminas una frase y pones lo que el comediante dice. Y entonces ahí fue como, al rato las voy a decir. Si sigo, al rato las voy a hacer parte de mi vocabulario. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. El mundo, el enemigo ha corrompido el lenguaje. Yo recuerdo que en preparatoria tenía una maestra de español o raíces grecolatinas o algo así, etimologías griegas. Y esa señora hablaba un español perfecto y se jactaba de haber convivido con las personas de la Real Academia Española de la Lengua. O sea, se le daba mucha importancia al lenguaje. Que es un lenguaje sano, correcto. ¿Qué dice Salomón? En el último libro
en la último capítulo del libro de Eclesiastés, la persona más sabia que el Señor hizo sabio, que él pidió sabiduría y el Señor le dio sabiduría, ¿qué dice en el versículo 12-13? Eclesiastés 12-13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Es todo para el hombre, temer a Dios. Y esto lo dijo la persona que el Señor le dio sabiduría más allá de lo que hemos conocido. En Hechos 5, del 1 al 13, habla de Ananías y Zafira. Después de que de lo que pasó en el aposento alto de Pentecostés, nos cuenta cómo Ananías y Zafira, que eran pareja, vendieron un terreno y acordaron decir que lo habían vendido por una cantidad diferente, o sea, mentir, a los apóstoles. Y cuando se le pregunta a Ananías que en cuanto lo, es cierto que lo vendiste por tal cantidad, él dijo que sí. Y le dijo: ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Y en ese momento cayó muerto. Viene Zafira, le dicen lo mismo y le dicen que Ananías murió y que va a pasar lo mismo con ella. ¿Y qué pasó después de esto? Hechos 5, 11 y 12, por favor. ¿Qué pasó después de esto, de lo que sucedió con Ananías y Zafira? Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Esta versión dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Este siervo dice que el ángel le dijo: cuando el temor de Dios sea restablecido en la iglesia, las señales, los milagros van a suceder en la iglesia. Y dice en Hechos 5:11 que después de lo que pasó, vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Y qué pasó después? Los apóstoles hacían muchas señales, prodigios en el pueblo. Otra cosa que trae el temor de Dios a la iglesia es unidad. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Necesitamos el temor de Dios sea restaurado en la iglesia. ¿Qué hay que hacer? Ya tenemos un panorama que está sucediendo en la iglesia. Cada quien se puede identificar en qué ha fallado. Cada uno podemos tomar una decisión. ¿Qué podemos hacer? Arrepentirnos. Arrepentirnos. Dice la palabra que el Señor endereza los caminos torcidos. En segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Arrepentirnos, orar, convertirnos de nuestros malos caminos, porque arrepentirse es tener frutos de arrepentimiento. No solo es decir con mi boca, me arrepiento, hice esto, me arrepiento. No, hay que tener frutos de arrepentimiento. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y dice el Señor nos promete en su palabra, Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Ese es el clamor del Espíritu. Volveos a mí. Volver a tu primer amor. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan, a los que se lo pidan? ¿Qué hay que hacer en nuestra oración? Clamar por el Espíritu Santo. Ya está en nosotros, pero lo hemos contristado. Lo hemos hecho a un lado. Nosotros, está en nosotros y cuando nosotros hacemos algo malo, hay la convicción dentro de nosotros, nos sentimos mal. Pero llega el momento en que el corazón se endurece y ya no lo sentimos, actuamos igual. Y el Señor dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él no nos lo dará. No es que no esté, es que hay que humillarnos. Hay que humillarnos. Dice Jeremías 29:12-13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto es lo que el Señor me dio para compartirles esta mañana. Dos cosas, hay más. Queremos avivamiento. Y muchas veces no tenemos ni idea qué es el avivamiento. Pero yo creo que todos, como les comentaba al principio, cuando llegamos en necesidad, en dolor, había hambre y sed de Dios. Había necesidad física, necesidad familiar, económica, pero también había una necesidad de Dios. Y el Señor dice, volveos a mí con todo vuestro corazón. Y eso es lo que anhelamos. Muchas veces estamos aquí y sentimos la presencia de Dios, pero hay mucho más que el Señor quiere darnos, quiere manifestar, quiere hacer en nosotros. Decía John Bevere, cuando la iglesia tema a Dios,
el mundo va a temer a la iglesia. Ahorita tú dices, soy creyente, soy cristiano, y todos, ah, no, más que una reacción, que no haya reacción, hay una reacción negativa. Pero en la palabra habla, ¿verdad?, de que los demás temían a Dios, temían a los, a los que predicaban la palabra. Ya lo perdí el versículo, ¿verdad? Pero eso es. Quiero en este momento despedir a Facebook. Quiero despedir a Facebook y hacerte una invitación, una recomendación. Si estás en tu casa porque estás enfermo o hay otra situación que te lo impide, está bien, Dios sabe, no le podemos mentir a Dios. Pero si solo es por comodidad, espero que Dios haya hablado a tu vida, que el Espíritu Santo haya hablado a tu vida. Lo que sigue para cerrar esto, no vas a ser parte. Si hubieras estado aquí, otra cosa sería. Oí a un siervo de Dios que decía, quien no se congrega no es parte del cuerpo de Cristo. No sé si tenga razón, pero para mí tiene sentido, porque un cuerpo está entreunido entre sí y forman un todo. No está desbalagado, tienes el hígado por allá, tienes un pulmón por allá. No, es un cuerpo. Gracias, Señor. Y te invito a que te congregues, a que vuelvas a tu primer amor, aquel que te salvó, aquel que te escuchó y te respondió cuando tuviste una necesidad. El Señor los bendiga y nos despedimos de Facebook.